¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El agradecimiento por su compañía del otro lado en este formato que hemos adquirido en este año 2020 de los vivos de YouTube. En esta segunda temporada y el segundo capítulo, porque la primera temporada ya ha pasado y ha sido con Víctor hablando con los distintos formadores a nivel nacional que han contado sus experiencias. Aparte, algo bastante federal, porque no solamente hemos atravesado los equipos de primera división de Buenos Aires, sino también del interior. Y en el caso de la segunda temporada, esto que hemos arrancado la semana pasada, comenzamos con Álvaro Marín, el ex Liniers, hoy con presente en Vélez, e intentamos abordar una temática similar. Un jugador que se ha formado a nivel local, que ha tenido formativas aquí en Bahía Blanca y que ha tenido la chance de dar el salto. En el caso de hoy, Enzo Coachi, ex Pacífico, ex Olimpo, hoy con presente en Defensa y Justicia. A quien le damos la bienvenida, Enzo, muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, para vos, a diferencia por ahí de lo que tiene que ver acá con el fútbol de Bahía, ya prácticamente en un ritmo normal de vida, porque ya desde hace tiempo que estás entrenando, desde hace tiempo que estás en competencia, así que podríamos decir que es una vida casi normal, ¿no? No, hola, ¿todo bien? La verdad que sí, tranquilo. O sea, la cuarentena un poco nos echó para atrás, pero enseguida pudimos agarrar ritmo y ya llevamos bastante entrenando. En tu caso, ¿cuánto tiempo estuviste sin tener actividad? 3 meses. ¿Y se hizo duro esos 3 meses para después volver a tomar ritmo? Y el cuerpo te lo hace saber, te pasa factura y por ahí cargas. Pequeñas lesiones y nada, después una vez que el cuerpo se curte, ya agarrás viaje y no parás más. Se dice que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Al principio por ahí cuesta, con un poco más de dolor al final de cada entrenamiento, pero igualmente también son entrenamientos progresivos. Sí, igual en eso muy bien estuvimos porque fuimos de a poquito y después ya lo último le empezamos a meter. Seguro. Bueno, Enzo, la idea de esta nota es hablar un poco de todo. La intención por ahí, en orden cronológico, hablar de lo que ha sido tu formación. Ya en algún momento hemos tenido la chance de hablar, pero hace muchos años, en aquel momento estabas todavía en Pacífico. Y primero preguntarte si te considerás una persona con sentido de pertenencia, porque en caso de ser así, Pacífico debe estar presente permanentemente para vos, e imagino que siempre con contacto permanente con gente que te ha quedado aquí. Sí, o sea, soy hincha de Pacífico, me crié en el barrio ese y además ahora en la cuarentena, cuando pude ir a Bahía, estaba entrenando ahí en la cancha de Primera de Pacífico. Así que siempre voy a estar ahí con los hinchas del verde. Es que fueron muchos años, ¿no? Y sí, desde chico, o sea, vivía a la vuelta de la cancha. Eras el que estaba siempre ahí, el que le gustaba por ahí ir a ver los partidos de primera, pero al tener esa facilidad también, ¿no? De vivir a la vuelta, es como que se hacía mucho más sencillo. Y yo entrenaba a las 5 de la tarde con las inferiores, pero me iba a las 2 de la tarde y entrenaba con el plantel de primera. Me metía Claro. ahí en los reducidos todo, de chiquito. Eso te iba a decir, también tuviste la chance de siempre siendo más chico, pertenecer a grupos más grandes. Eso también te curte, ¿no? Un poco. Y sí, o sea, no te das cuenta en el momento, pero solamente te juega la pelota, que es lo que te gusta. No, seguro. Y en lo que tiene que ver con Pacífico, en ese interín, ¿crees que aprendiste más en lo futbolístico o por ahí en los valores? Porque viste que es esa edad en la que estuviste vos en Pacífico es la edad también de formación como persona. ¿O crees que fue algo más o menos equitativo? No, o sea, en la época que yo estuve en Pacífico, que fue que más o menos exploté, que ahí me ve Olimpo, yo venía de hacer unos 6 meses, me había ido a la escuelita de McAllister, a La Pampa, y había metido pretemporada todo, y después por un tema de colegio, que no pude estar ahí en La Pampa y nada, me tuve que volver. Y nada, elegí a Pacífico y nada, vine con una gran diferencia de entrenamiento, todo porque había metido una pretemporada de primera división y al venir a jugar a mi categoría hice mucha diferencia en la Liga del Sur. Claro, ¿te habías entusiasmado con esa idea que decías recién, que no se pudo dar? ¿Vos sentías que por ahí era un buen paso hacia adelante en ese momento? Y sí, o sea, tenía 12 años y me había ido Claro. a La Pampa, era todo nuevo y nada, no se pudo dar por el tema del colegio que eran todos privados y no había cupo.
Más allá de esto que decíamos recién, bueno, de tu facilidad por el hecho de tener la cancha a la vuelta, uno desde afuera ve a Pacífico como una gran familia, porque uno cada vez que va ve que todos se conocen con todos, que siempre es la misma gente, que trabaja. ¿Esto es así, vos que lo viviste de adentro? No, sí, siempre, o sea, mi familia siempre estuvo muy cercana al club, siempre trabajó ahí y nada, ya de chiquito. Yo estaba todo, mi abuelo fue canchero de ahí, mi viejo también, o sea, estábamos siempre, continuamente, todo el tiempo en la cancha y con la gente ahí de Pacífico. Bueno, y ya que hablamos de grandes saltos, se podría considerar el paso a Olimpo como el gran salto para vos, porque fue lo que te termina abriendo las puertas para lo que termina desembocando el día de hoy, ¿o no? Sí, la verdad que sí. O sea, la única opción que tenía en ese momento que era Olimpo y nada, o sea, preferí esas cosas de ir a ver qué era AFA, de todo nuevo y preferí ir por esos objetivos. ¿Y cómo se dio? ¿Te acordás? El momento en el que te informaron que estaban interesados en vos y todo, ¿cómo se fue dando el proceso? Y yo me acuerdo que en la UON jugamos con Olimpo y Pacífico, nosotros le metimos, ganamos 4-2 y yo había metido en esos 3 goles. Y ahí me vieron y nada, me dijeron si quería asistir a unas pruebas. Y ya en la segunda prueba, ya me dijeron que, o sea, que tenía dos opciones, me dieron a elegir, si querés venir a entrenar con el equipo de AFA o querés ir allá a un predio que entrenaba la liga. Y Sí. nada, el otro día me presenté a la tarde ahí a entrenar con AF. Bueno, pero viendo todo lo que ha sido hasta el día de hoy, todavía estás, o mejor dicho, estás en el momento en el que más vas a aprender y más vas a crecer. Pero hasta el día de hoy, ese primer momento en Olimpo fue el cambio más notorio que vos sentiste personalmente, ya sea en lo futbolístico, como también en lo físico, porque por lo que se ve en las imágenes, también fue un cambio bastante brusco en eso, en cuanto a lo que tiene que ver con vos. Y, o sea, fue más que nada cuando ya estaba ahí adentro, que entrenaba con otras pelotas, otras canchas, era diferente el entrenamiento. O sea, yo en Pacífico no conocíamos las pretemporadas. O sea, yo ya la conocía porque había venido a La Pampa, pero después no había hecho otra pretemporada ni nada. O sea, que Olimpo arrancó todo, empezar a hacer arenero, todas esas cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza. ¿Qué adaptación te costó más? ¿La de ese momento o el cambio por ahí de Olimpo cuando estaba jugando en menores de AFA al paso después con el plantel superior o este gran cambio a la primera división? No, ninguno. O sea, ¿No? me adapté rápido. Fueron 2 semanas que de adaptación que enseguida agarré viaje. Y el roce, sí, en ese sentido sí se siente, ¿no? La diferencia, por ahí por los rivales Sí. con los que toca jugar, pero vos al tener ya la experiencia esa en Olimpo creo que te sirvió mucho porque ya tenías contacto con gente grande y por lo que me decís ya de chico jugabas con gente mucho más grande que vos. Claro, aparte, o sea, si te la pasás desde jugando en el barrio, todas esas cosas, o sea, nada, ni te preocupás por el roce, o sea, no te das cuenta si es más duro o no. O sea, una diferencia es de B Nacional a Primera, sí, es mucha diferencia. Porque en Primera División tenés un poquito más de tiempo, es todo más precisión, no es tanto así que te salen a presionar y todas esas cosas. ¿En qué momento sentiste que te podía ir bien? ¿Cuál fue el punto de inflexión en ese sentido? No, en eso siempre fui que se me iba a dar. Nunca, nunca perdí de vista mi objetivo. Siempre con el entrenamiento, con todo, siempre fui muy, muy que le doy mucho para adelante y confío mucho en mis condiciones. En el momento en el que estabas jugando en las menores de AFA de Olimpo, no, no fue tan largo el periodo hasta que llegaste al plantel de B Nacional, ¿no? Con Bonjour. No, no, sí fue largo. Sí, ¿Sí? porque he bancado cosas que bueno, que es esto, que es lo que me hizo llegar hasta acá, el hacerme fuerte en un montón de cosas, de estar en reserva, bajar capaz a cuarta y que no te suban, primera local. Es duro, o sea, llevó bastante tiempo. 3 años me habrá llevado de que yo, viste, sentía que estaba para jugar, para incorporarme al plantel y no se me daba. Tu salida de Olimpo en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con que llega un punto en el que vos decís, bueno,
pienso más en otra forma de crecer, porque evidentemente no estabas conforme con los manejos hasta ese momento, que habían sido 3 años, si no me equivoco. Y, o sea, había sido un año y medio en primera división y después había estado cuatro años en inferiores. Claro. Pero en ese año de primera división, o sea, no es que apostaron a mí, que no había otro y yo estaba haciendo las cosas bien y andá a la cancha y fíjate a ver qué puedo hacer. ¿Y en algún momento te dieron alguna explicación? No. Y en cuanto a lo dirigencial, ¿tenés algo para decir o es pura y exclusivamente futbolístico en aquel momento cuando tomaste la decisión final? No, no, o sea, es futbolístico, no hay nada que decir a la dirigencia eso. Porque me acuerdo bien eso cuando nosotros arrancamos, uno de la, no me acuerdo si era el año pasado, que subimos una foto tuya en la cual, bueno, hacíamos alusión al primer contrato que firmabas con Olimpo y poco tiempo después se da tu salida. ¿Qué pasó ahí en el medio? Que por ahí no hay gente que puede no entender si lo ves de afuera. No, yo había firmado un contrato, estaba contento que había firmado mi primer contrato, que también había cumplido uno de mis objetivos en mi carrera y después o sea, pasaron creo 3 meses, yo seguí, no, 2 meses y seguí jugando, o sea, descendimos y cuando yo, viste, no recibí ningún dinero, nada de lo que me habían dicho y nada, yo me puse a leer de vuelta el contrato ese que había firmado, que eran papeles. Y me lo puse a leer y en una página, creo, del contrato decía que ese contrato era válido por 7 días hasta que yo firme el de AFA. Y yo en eso, viste, no di bolilla, nada, y se lo mostré a mi representante y nada, y fue todo lo que pasó. En el Ya momento en no el que. tenía no valía ese contrato, si yo nunca había Claro. firmado el de AFA. En el momento en el que vos firmaste el contrato, digamos, no te habías dado por aludido de cuáles eran por ahí las letras chicas. No, porque, o sea, la emoción y todo, viste, no creía que el club, o sea, me iba a hacer eso. Eso también puede ser un mensaje, eso, ¿no? Para toda la gente que puede llegar a pasar por tu situación. A través de una mala experiencia, que sepan que hay que estar atento y que esto no tiene nada que ver. En este caso fue con Olimpo, puede pasar con cualquier equipo. Por ahí, en la ilusión de que era lo que vos siempre querías y siempre habías soñado, por ahí cerrar los ojos y meterte a veces no es una buena idea. No, sí, obvio, eso sí, después de los errores uno aprende siempre. Así que le sirve para todo también, para Olimpo también, que hay mucho futuro ahí en el club. Tienen que abrir los ojos y darse cuenta. Bueno, y ya pasando la parte de defensa, tu actual club, ahí sí, ¿cómo fue que llegaste? ¿A través de quién? ¿De tu representante? ¿Cómo se dio la chance? No, o sea. Mi representante a mí no me llevó ni el tema que cuando pasó lo Olimpo no me llevó a ningún lado. Mi salida fue yo al pasar todo el quilombo este de descender y eso, yo, o sea, recibía mucha presión de los dirigentes y todo, y no me parecía normal que ellos tenían la opción de exigirme a mí cosas sabiendo que no cumplían ellos tampoco, ¿me entendés? Y nada, en esa yo me vine acá a lo de un pariente a Buenos Aires, me vine para distraerme, para estar con mis parientes y disfrutar un poco de acá. Y en esa la prensa, el periodismo hizo una bola, una burbuja de que yo me había ido, que esto, que el otro, y no era cierto, ¿viste? Y en esa empezaron a llamar muchísimos clubes. Y en esa que empezaron a llamar, opté por Defensa y Justicia, que era su campeón en su momento. Sí, y que aparte también apostaba evidentemente a muchos jugadores jóvenes o que entendían que por ahí tenían la chance de explotar y en los clubes en los que habían estado no lo habían podido hacer, ¿o no? Claro. Y a vos te fue bien de entrada, ¿no? Acá en defensa, y yo tuve seis Sí. meses sin jugar. Pero Pero después. me refiero a todo lo que tiene que ver con entrar al mundo de primera división. Bien. Sí, o sea, es todo distinto, pues el trato, no hay presión de nada. En el caso acá en el club de defensa es un club muy lindo. No tenés presión de nada y. Y nada, solamente te dan todo para que vos juegues al fútbol y estés feliz.
¿Y qué fue lo que más te sorprendió de todo ese submundo? Porque uno lo ve desde acá y parece bastante lejano, obviamente por un montón de cuestiones, acá acostumbrados por ahí a que viste hay muchos más clubes que son como una familia, como decíamos, o gente que trabaja muy a pulmón, allá al tratarse de todo profesional, así como pasa con Defensa, pasa con casi todos los clubes que están en primera, por no decir todos. Y sí, o sea, acá una gran diferencia es que vos venís acá y ya te tratan como un jugador profesional, no como que sos un pibe y te hacen pagar derecho de piso y esas cosas. Acá vos, yo llegué y me hicieron sentir de la mejor manera. Fue algo muy que me sorprendía lo primero. ¿Y las instalaciones? También es unas canchas, son unas bellezas, todo. Ya ahora, viste, me acostumbré, pero en ese momento fue un cambio muy grande en esas cosas. Claro, medio que en el día a día, al tener que ir todo el tiempo, de a poco lo empezás a naturalizar, ¿no? Lo que parecía tan lejano es una realidad. Y escuchá, hace poco tuviste la chance, bueno, de jugar a Copa Libertadores un rato. Y también, calculo que en algún momento eso lo vas a sentir, el tema de viajar, de conocer lugares, de jugar en canchas difíciles, también va a llegar un punto en el que vas a decir, bueno, es parte de mi trabajo. Sí, o sea, ya trato de disfrutarlo porque por ahí uno lo disfruta cuando ya pasa, que vengo, qué sé yo, acá al departamento y me pongo a pensar lo que estoy viviendo y ahí un poco, viste, te pone a pensar, qué bueno esto, y no te das cuenta en el momento porque vas al palo y eso por ahí no te deja disfrutar tanto. Por ahí se Sí. disfruta más las semanas previas al entrenamiento, que el plantel está contento, que está entrenando bien, por ahí es donde más se disfruta. También depende mucho de cómo te lo tomás vos, ¿no? Porque hay algunos que por ahí se lo toman más relajados, hay otros que en el afán de querer demostrar o demostrarse se lo toman con otro tipo de seriedad. Entonces, en ese interín, por ejemplo, de un viaje a Ecuador en un partido de Copa Libertadores, capaz que todo el momento previo hasta que salís a la cancha es de pensar un montón de cosas. ¿Qué se te venía a la cabeza? No, no pienso yo directamente en el partido, yo no siempre estoy concentrando en algún hotel, siempre trato de disfrutar en el hotel que estoy, con mis compañeros, bueno, ahora no se puede compartir mate, pero cada uno con su mate, charlando de la vida. Justo nos tocó ir a Manta, Ecuador, que la verdad una playa hermosa, teníamos de vista, cosas muy que nunca yo hubiera vivido si no fuera por el fútbol. Así que nada, eso sí lo disfruto mucho, el estar con mis compañeros, ver el paisaje, conocer lugares que no hubiera conocido si no fuera por el fútbol. ¿Te tocó un buen grupo humano? Sí. Sí. Buena gente, ¿no? ¿Y Crespo? No, un fenómeno. ¿Han tenido por ahí en alguna ocasión alguna charla? ¿Él se te ha acercado a hablar así personalmente, individualmente, en una charla como para hablarte, decirte algo, aconsejarte algo? ¿O es más por ahí del mensaje grupal? No, no, sí, a todos los jugadores se le acerca y le habla, le explica las cosas de cómo desarrollarse adentro de la cancha, de cómo se vería mejor. No, la verdad en eso y una ventaja muy grande que también entiende al jugador de fútbol. Como él lo fue, lo entiende, que hay a veces que uno está con un mal día y no es que te presionan y te dice cosas, nada de eso. Así que eso también es un punto a favor para él y para todos, que siempre tenemos ganas de entrenar. Vamos a entrenar feliz porque genera eso. Y cuando tenés un mal día, también apoyándote en la familia a la distancia. Sí, son pocos los malos días. Por ahí. Lo que fue en su momento, que también nosotros lo hemos vivido de cerca, todo el asunto de tu padre, ¿te ha marcado para bien hoy tomarlo como una especie de motivación? En su momento, lógicamente, es duro y es un dolor que va a quedar toda la vida. Pero él es una persona también que estuvo muy vinculada al fútbol y imaginarte en este momento, esta situación que estás viviendo hoy, debe ser emocionante para vos porque sentís que de alguna forma le estás cumpliendo con lo que él hubiera querido. Sí, que él falleció, yo he pasado por muchas etapas. Yo me acuerdo que estaba en cuarta división ahí por subir a reserva de Olimpo y en ese momento que, o sea, falleció, primero no caía y hasta cuando que, o sea, yo también empecé a tenía apoyo de mi familia, pero también generaba mucha presión porque por ahí, o sea, no teníamos lo suficiente para comer y todas esas cosas, y viste, y yo por dentro pensaba que
tendría que dejar un poco también el fútbol y, o sea, tenés, o dejás el fútbol y vas a laburar, y opté por hacer las dos, ¿viste? Y nada, y fue creo un viernes que tuve que fui a ayudar a mi cuñado a trabajar de albañil, y nada, y ahí al otro día yo no podía mover, tenía las manos todas con dolor, y ahí dije que esta no era para mí. Y ahí es cuando hice el clic. Y desde ese momento me fui para arriba, me enfoqué bien y me empezaron a llegar todas las cosas buenas al fútbol. Pero también es parte del proceso, esto de tener que atravesar por un momento difícil en lo personal y después también esto que decís que tuviste que salir a trabajar por una cuestión de necesidad, también genera un poco más de hambre, ¿no? Para la hora de salir a la cancha, cuando hay momentos, hay jugadores, mil jugadores que hoy en día son profesionales o consagrados que te dicen que en algún momento pierden la motivación, por esto que decíamos, capaz de naturalizar, de sentir que es un trabajo más. El hecho de ser futbolista, pero capaz que eso te termina sirviendo como una especie de empuje, ¿no? No, obvio, yo estaba en la primera Olimpo y seguía trabajando. Yo era ayudante ahí en una verdulería, porque quería tener mi platita para irme en colectivo al Carminat y todas esas cosas. Y eso fue también lo que me alimentó mis ganas de llegar, de ser alguien. Y lo sigo teniendo también. Bueno, Enzo, hasta acá hemos llegado con la charla, pero han quedado varios temas afuera en los que, bueno, acá tengo anotado en un papelito, porque si no me iba a olvidar, algunas cositas para hacer un ping-pong con respuestas cortitas. Obviamente te puedes tomar todo el tiempo del mundo para pensarlas, porque medio que te agarro de improviso, pero lógicamente tienen que ver con el fútbol. ¿Un compañero? Un compañero, Marcelo Benítez. ¿Un técnico que hayas tenido? Carlos Mungo. ¿Un técnico en el que te guste, pero a nivel puede ser cualquier tipo de nivel? Bielsa. ¿Un rival al que te gusta enfrentar, por el motivo que sea? Boca. ¿Uno que no? ¿Alguno Ninguno. te tiene de hijo o no? No, no. Entonces no hay. No, no hay. ¿Un referente en tu puesto? Referente me he puesto en... Y Mbappé. A nivel nacional. Y quedan pocos, che. Sí, De vos sabés que sí. características. Vos sabés que sí. Porque ya Para, por lo están menos, todos nombrame afuera. un par, a ver, por lo menos alguno que se te venga a la mente así que sientas que por lo menos juega como vos. Y que ya está un poquito grande, Laucha Costa, por ahí, que sigue acá. Sí, Mouche. Después, Mouche. Una cosa así, ¿no? Pero es verdad, no hay tantos. No, están todos afuera, digamos, que acá no quedan pocos. No. Bueno, tres características buenas de Enzo Coachi, pero esto a nivel general, no hablo del fútbol, como personalidad. Tres cosas buenas de Enzo Coachi. Que todo lo que me propongo lo trato de hago todo por llegar a lograrlo, que me considero buena persona y nada, que me cago de risa de todo. Y ahora es el momento en el que te tenés que dar a vos mismo. ¿Tres malas o las que se te ocurran? Que por ahí me fastidio mucho y estoy todo el día fastidiado cuando me pasa. A ver, y no sé cuál más. ¿Hay alguna dentro de la cancha, alguna cosa que vos consideres a mejorar que también te puede servir para la vida? Por ejemplo, esto de ser, por ejemplo, calentón. O cosas así, viste que por ahí estaría bueno poder lograr mejorarlo en las dos cosas. No. Sí, o Esto, por sea, ahí, viste, que por me. ahí decir algo que después te arrepentís también puede ser. Sí, obvio, el impulso que te lleva a estar adentro de la cancha, uno por ahí no piensa, va a mil y hace cosas que después, obvio, en frío, se arrepiente. Un gol. Un gol en Mitre con Olimpo. Que fue Primera. el partido ese que fue tremendo, ¿no? Claro, que lo dimos vuelta, 4-3. Sí, me acuerdo. Un momento lindo que te haya dado el fútbol hasta ahora. Momento lindo.
Y estar en defensa. ¿Y uno feo? Pero por ahí, no sé si algo más puntual puede ser también, algún partido malo, alguna temporada mala, algo malo que te haya pasado, una lesión. No, el malo es el descenso con Olimpo. Se vivió feo, ¿no? Sí. La última, ¿cómo te imaginás? Esto podés volar acá porque, ¿cómo te imaginás en 3 años? ¿Imaginás que en 3 años vas a poder progresar en lo que respecta a tu carrera profesional y en todo aspecto? Sí. Sí, me considero, o sea, estoy apuntando a grandes cosas que espero poder cumplirlas y lograrlas. En la carrera de un jugador, estando en tu posición, el próximo paso, además de asentarte en defensa, ¿sería antes de irte a otro lado poder jugar en algún grande de Argentina? No, ya considero a defensa un gran equipo. Que yo viviéndolo de cerca, ningún equipo nos pasa por arriba, más somos los que mejores jugamos en el fútbol argentino. Y nada, no, considero selección y irme afuera. Bueno, Enzo, te queremos agradecer por este ratito. Se nos fue casi media hora charlando un poco de todo. Es una charla que nos debíamos porque, como decíamos, ya hace muchos años que hablamos, pero en todo este interín, en las cosas te fueron muy bien y fuiste progresando, no hemos podido hablar. Así que nos alegramos mucho por tu presente y esperemos estar en contacto permanente y que las cosas sigan siendo igual de bien o mejor todavía, ¿eh? Vale, muchísimas gracias. Allí pasaba entonces la charla con Enzo Coachi, lo dicho, su pasado en Pacífico, todo lo que tuvo que ver con su paso por Olimpo, en AFA, luego en el plantel superior y su presente en Defensa y Justicia, inclusive ya con minutos en la Copa Libertadores. Todo esto que hemos hablado lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube y luego en nuestro próximo programa de Jugando por un Sueño, la próxima edición, verán los fragmentos más interesantes. Muchas gracias y será hasta la próxima.